Bueno, buenos días. Esta presentación va a ser en español, ¿sí? Así que voy a hablar lento como para que me entiendan los que no lo dominan perfectamente y rápido como para que no se duerman, ¿ok? Otras cosas más de orden mientras la gente se va, todos se van conectando. Mientras doy esta presentación, si quieren pueden ir escribiendo en el chat preguntas, pero las preguntas las voy a ir respondiendo sobre el final, ¿sí? Así respetamos un poco el orden, somos muchas personas a la vez conectados y así después al final el que se quiere quedar para las preguntas puede quedarse y el que no, porque tenga algún compromiso, ya por lo menos tiene un overview general de todo lo que de todo en lo que estamos trabajando, ¿ok? Así que bueno, comenzamos. Amigos, esta es una presentación para la comunidad GeneXus, donde voy a estar presentando principalmente, vamos a estar en qué estamos trabajando, ¿ok? Principalmente vamos a hablar de eso. Pero también un poco como introducción antes voy a contarles cómo es que estamos trabajando para que ustedes tengan una visión global de qué es lo que pueden esperar de nosotros en este año, ¿okay? Pero principalmente, qué es lo que ustedes pueden producir a partir de lo que nosotros les vamos a estar produciendo, ¿tá? Nuestro objetivo es que ustedes puedan crear, evolucionar y mantener software sin precedentes, que eso lo puedan hacer en forma automática, ¿okay? Esas soluciones que ustedes puedan crear, las puedan crear y mantener a lo largo del tiempo. Es decir, nosotros vemos acá que la creación, el desarrollo de software es una tarea continua. Nosotros creemos también que para que ustedes puedan crear esas soluciones sin precedentes en cada momento, ustedes en cada momento tienen que estar usando la última versión y las últimas tecnologías disponibles en el momento, ¿tá? No podemos imaginar crear solución hoy sin precedentes, subir soluciones hoy al Apple Store con tecnología de hace 10 años. Lo mismo si miramos para el futuro. No podemos pensar con el GeneXus de hoy o con tecnología de hoy estar creando soluciones en 10 años. Nosotros en cada momento precisamos las últimas tecnologías disponibles, porque las plataformas o los protocolos y los software con los cuales el software de ustedes va a interactuar en 10 años, directamente hoy todavía no existe. Entonces, es una evolución continua y conjunta, tanto de la tecnología que usan para crear como la solución que ustedes crean, ¿okay? Doy esto como introducción porque es algo que nos va a guiar y van a notar que eso permea, ese concepto permea a lo largo de todo lo que estamos creando. El software o las soluciones que ustedes están creando hoy son extremadamente complejas. Lleva una tarea compleja construir esto. Vean la cantidad, la multitud de componentes que tiene una solución hoy. Soluciones hoy, la magia no está en lo que ustedes van a crear, porque la magia está en cómo las crean ustedes con GeneXus, ¿sí? Son soluciones altamente complejas y se requieren fuertes herramientas para desarrollarlo. Por eso es que nosotros hacemos GeneXus y estamos trabajando para que ustedes puedan crear este tipo de soluciones. Pero antes de comenzar en ver qué soluciones ustedes crean, ahí va, ahí estoy más cerca del micrófono, ¿sí? Antes de ver, a ver, ahí a ver mejor. Bien, perfecto. Entonces, antes de ver en qué soluciones ustedes crean, veamos un poco internamente en GeneXus cómo nosotros estamos liberando las distintas versiones, teniendo eso que conté recién como norte, ¿sí? Nosotros estamos liberando cada 2 meses un upgrade de GeneXus 15 y estamos preparando GeneXus 16. Tenemos un canal beta, entonces, a partir del cual nosotros vamos preparando funcionalidades y nuestros beta testers
van preparando funcionalidades en ayudándonos a probar esas funcionalidades en un canal beta y luego estamos liberando esas funcionalidades una vez que estén listas. ¿Tá? Una vez antes de que una funcionalidad no está lista, no entra en el preview channel. Recién cuando está lista y es probada y tiene un buen nivel de compatibilidad, ¿okay? Cumple con los requisitos como para ser liberada. Entonces se libera. Algunos aspectos importantes aquí a mencionar. GeneXus 16 va a ser como un upgrade más de GeneXus 15, siguiendo este proceso. ¿Para qué? Para que ustedes no tengan que dar un salto grande para adoptarla, para que ustedes puedan pasar de un upgrade de GeneXus 15 a un upgrade de GeneXus 16, como así hoy se están pasando de un upgrade de GeneXus 15 a otro. ¿Ok? Ese es el cambio, eso es uno de los cambios. La otra implicancia de esto es que tampoco no habrá más upgrades de GeneXus 15 luego del upgrade 12. Ya el upgrade 13, vamos a decir, de GeneXus 15 directamente será GeneXus 16. Así que la tarea nuestra de desarrollo de GeneXus también es una tarea continua y nosotros continuamente vamos liberando funcionalidades a partir del momento que están listas. ¿Ok? No solamente liberamos los bits, liberamos documentación, ejemplos, materiales de cursos y todo lo que los distintos actores de la comunidad requieren. Eso lo vamos haciendo en forma continua. ¿Okay? Teniendo eso como introducción, veamos ahora sí las soluciones que ustedes crean, poniendo foco específicamente en el qué, para después terminar con el cómo ustedes crean esas soluciones. Nosotros hoy lo que estamos visionando es que el mundo está yendo de soluciones que son mobile y web a un mundo donde las soluciones son de multi-experience, o sea, donde los canales por los cuales nos acceden a nuestras soluciones son más que solamente web o mobile, sino que también hay nuevos canales como son chatbots, como son otro tipo de interfaces y son, por ejemplo, interfaces con realidad aumentada. Esto es algo, un proceso que se va a ir profundizando en los próximos años. Así que estamos preparándonos para eso y específicamente preparando trabajando en tres grandes áreas, a nivel de experiencia de usuario, a nivel de seguridad y a nivel de integración de las soluciones que ustedes crean. A nivel de experiencia de usuario, hay tres canales principales para uno para alcanzar a la mayor cantidad de gente, pero después otros canales que son más para ganar la lealtad de los clientes y sumarlos a nuestras plataformas. Tales son, por ejemplo, las aplicaciones móviles, pero también los chatbots. Específicamente sobre chatbots, tenemos un nuevo generador de chatbots, ¿ok? Así que ustedes pueden crear soluciones de chatbots con GeneXus a partir de ahora. Eso ya está disponible en el canal beta. Okay. Y las crean a partir de un nuevo objeto que existe en la base de conocimiento GeneXus, que es el Conversational Flow Object. En este objeto ustedes van a diseñar el flujo de la conversación y a partir del flujo diseñado en este objeto, el Chatbot Generator va a generar todos los componentes necesarios para una solución de chatbot. Va a generar desde paneles de ejemplo para la interfaz de usuario, como los procedimientos o los procesos que van a ejecutar en el lado del servidor, como también los procesos y el modelo que hay que luego subir y entrenar en cada uno de los proveedores o los algoritmos de inteligencia artificial y de procesamiento natural del lenguaje. ¿Okay? Así que GeneXus va a generar todos los componentes necesarios para que esta solución funcione, donde el flujo de mensajes normal es el que están viendo en pantalla, donde un usuario escribe algún mensaje, el servidor lo procesa, lo envía al procesador de lenguaje natural, ese en algunos casos repregunta, o sea, hace una pregunta para profundizar, o puede ya enviar una respuesta final. En base a eso, luego el servidor dirige a pantallas que contienen esa respuesta o envía esas respuestas en texto también al usuario. Al usuario entonces se le presentan distintas formas de respuesta, distintos paneles con las respuestas a sus preguntas. Así que el Chatbot Generator genera entonces
los componentes necesarios para cualquier solución de chatbot. ¿Okay? Después estamos trabajando a nivel de UX en que las aplicaciones fluyan mejor. Nosotros vemos que cada vez se requiere incluir más importante de las noticias y de distintos componentes en la aplicación. Por ejemplo, acá lo que vemos en pantalla son ejemplos. Nosotros, de hecho, hemos construido un ejemplo, se llama, el ejemplo se llama BitBit News, está en el wiki y es una aplicación que muestra estos nuevos grids, Flex Grids y Flex Layouts, ¿okay? Que van a mostrarles una mayor flexibilidad a nivel de las pantallas. También en web lo tenemos. De hecho, Bootstrap propone un modelo basado en 12 columnas, es su visión de Responsive Web Design, pero hay otros frameworks que proponen más flexibilidad y nosotros tenemos grillas ahora en GeneXus, también que se llaman Flex Grids, que permiten mayor flexibilidad en las pantallas. Acá un ejemplo que ustedes están viendo, es uno que estamos preparando para que ustedes puedan probarlo. ¿Okay? Y después a nivel de Analytics. Tenemos un nuevo objeto de tipo dashboard en GeneXus. En ese dashboard, oye, que ustedes pueden diseñar business dashboards, así como lo define la Wikipedia, con distintos indicadores o key performance indicators en inglés, con distintos indicadores de su realidad. Así que cada producto o cada solución que ustedes vayan a desarrollar seguramente tenga alguno de estos dashboards que muestra entonces para las distintas áreas de negocio los indicadores principales de esa solución. Cada uno de esos indicadores se desarrolla con objetos query o con data providers, ¿sí? Pero es el dashboard el que los contiene y que los integra. Después, trabajamos para a nivel de diseño para facilitar y potenciar el diseño de las soluciones que ustedes desarrollan. Y ahí estamos trabajando en dos grandes líneas. La primera línea en la que estamos trabajando es en algo que apunta a la integración de los diseñadores en todo el ciclo de proceso de una solución, ¿sí? Los diseñadores van a estar trabajando en herramientas como Sketch, InVision y Adobe XD e integrando sus diseños en GeneXus. Ahí estamos trabajando en una línea para que esa integración pueda fluir, que así como nosotros hagamos commits en GeneXus Server para nuestros modelos, ellos también puedan automáticamente integrar en nuestros procesos sus diseños. Así que los vamos a estar integrando en todo lo que es el proceso de desarrollo. Esto es toda una tendencia y un camino que está adoptando el mundo. De hecho, ya tiene nombre propio como Design Ops. Hay mucho trabajo para hacer en este sentido. Y de hecho, lo que estos diseñadores están haciendo son en Sketch o estas herramientas, son Design Systems. Design Systems son un modelo de principios, de patrones y de prácticas que toda solución, que todo producto, o que toda empresa va a estar definiendo de aquí a los próximos años. De hecho, muchas empresas grandes ya lo han definido. Conocemos el Design System de SAP Fiori en la línea de GeneXus for SAP, pero hay otras empresas como Airbnb, IBM, no sé, Alibaba y muchos más que ya tienen sus Design Systems. Esos Design Systems se diseñan entonces en estas herramientas y luego se van a poder integrar en GeneXus. Ahora, la segunda línea que estamos trabajando con respecto a los Design Systems es que en GeneXus un Design System se tiene que poder definir también. En las bases de conocimiento ahora tenemos nuevos objetos o nuevos conceptos para poder en GeneXus integrar esos Design Systems. ¿Okay? Ven ahí conceptos nuevos como Base Styles y algo que llamamos Controls 2.0,
y stencils que ahora vamos a ver. Base Styles es simple de entender, es simplemente un CSS externo, ¿está bien? Pero después, Controls 2.0 refiere a lo siguiente. Vean, en el mundo hay muchos CSS frameworks. Bootstrap, de hecho, es un CSS framework, ¿sí? Pero así como Bootstrap, hay otros. Y queremos que ustedes fácilmente puedan integrar esos diseños en Genesis. Para eso, veamos un ejemplo. Por ejemplo, el ejemplo de Semantic UI. Si ustedes van al sitio de Semantic UI, define un montón de controles, ¿sí? Todo un design system que queremos integrar en Genesis. Por ejemplo, un componente de ese design system es un control como este, que ven en pantalla. Como ven, bueno, tiene un CSS por detrás, que es el base style, pero después tiene un HTML. Y lo que queremos en Genexus ahora es incorporar eso. Entonces definimos un nuevo objeto en Genexus User Control, donde copiamos ese contenido estático. Y luego, mediante un lenguaje específico, lo dinamizamos. Cuando salvamos el User Control, ese objeto ya queda disponible en la toolbox y automáticamente podemos arrastrar entonces ese user control que recién definimos a cualquier otro objeto y definirle las propiedades en forma dinámica a las que hemos definido recién. De esa forma, aumenta muchísimo la velocidad con la que uno puede integrar diseños externos en Genexus, ¿sí? Esta semana todavía vamos a estar subiendo un ejemplo de esto, toda una batería de controles ya creados a partir de Semantic UI. Básicamente es una base de conocimiento de ejemplo que tiene esos ejemplos integrados. ¿Ah? Y después otro concepto nuevo son los stencils. Los stencils son como templates. Están hechos para reutilizar conocimiento de pantalla, o sea, layouts. ¿Sí? Reutilizar layouts. Entonces yo en un stencil defino cierto layout o defino cómo es que en este caso un artículo, un texto y una imagen se van a ver para poder desplegar un artículo. Puedo hacer distintos diseños de eso. Defino todo lo que respecta en diseño para mostrar estos dos campos y luego reutilizo este diseño en distintos paneles. Puedo reutilizar estos paneles en web o en Smart Devices, ¿okay? Así que tengo una única definición y la reutilizo en distintos paneles de distintas plataformas. Después, con respecto a la seguridad, eso es un trabajo que lo hacemos con equipos especializados en seguridad. Y lo que nosotros ahí estamos trabajando en que las aplicaciones sean cada vez más seguras. Seguras en forma predeterminada, ¿sí? Y también dar todas las bases, todas las herramientas en Genexus para que ustedes puedan hacer las aplicaciones tan seguras como quieran. Estamos trabajando, por ejemplo, para seguir este estándar y escribiendo de cómo ustedes pueden lograr cumplir estos estándares con Genexus. En ese aspecto hemos trabajado ya y ya está disponible que las aplicaciones Smart Devices puedan encriptarse, la base de datos offline se pueda encriptar, se puedan ofuscar las aplicaciones, ¿okay? Y en aplicaciones web lo que estamos trabajando es en toda la protección de datos sensibles, por ejemplo, variables que ustedes tengan en el form, de que no venga un hacker y se las cambie, porque ustedes quizás están read-only y es que ustedes esperan que nadie se las cambie, bueno, que Genexus automáticamente haga los controles pertinentes. Y bueno, en web y en general, en seguridad, estamos trabajando en el GAM, ¿sí? En el Genexus Access Manager, y mejorando ese continuamente. Después, a nivel de integración, el tercer punto en el que estamos trabajando es en la interoperabilidad. En ese aspecto, ahora ya en el Upgrade 11, vamos a tener autenticación con cualquier proveedor de About 2. O sea, además de Facebook, Google, Twitter, nosotros tenemos autenticación, ahora podemos hacer autenticación autenticar nuestras soluciones con Instagram, con Mercado Libre, ¿sí? Con cualquiera de esos proveedores que cumple esos estándares.
Y estamos trabajando para integrar con proveedores de identidades SAML, ¿tá? Eso lo estamos, en eso todavía estamos trabajando. Y después el otro punto en el que estamos trabajando es en OData. Estamos trabajando para que ustedes puedan exponer sus servicios por OData. Ahora, cuando exponen, eso es un punto en el que estamos trabajando, pero el otro que ya está mucho más avanzado es el de poder consumir servicios de OData. A nivel de consumir esos servicios, hay algo que es interesante. Por ejemplo, SAP Business One provee todos sus servicios a través del protocolo de OData. Esos servicios los pueden importar en GeneXus y no quedan importados como un servicio cualquiera. Quedan importados como data views y como transacciones y un data store que apunta a esa dirección en donde están los servicios. Eso quiere decir que ustedes después pueden navegar por esos servicios, por esos datos, con for each. Y aunque no es una base de datos normalizada, digamos, como la que conocemos, son servicios, igual voy a estar navegando con for each a través de esos datos. ¿Tá? Eso es un avance importantísimo a nivel de la productividad de nuestras soluciones. Y vamos a estar siguiendo profundizando en ese aspecto. Después estamos trabajando en todo lo que es la integración. Bueno, ya saben que tenemos una edición especial de GeneXus para SAP, ¿tá? Pero después estamos trabajando en bueno, integración con notificaciones, porque nuestras aplicaciones tienen cada vez más que enviar notificaciones y estar en contacto continuo, o es una forma de estar en contacto con los clientes. Pero después trabajando en proveedores de pagos para todas las aplicaciones que ustedes hagan que requieran de eso. Y trabajando en una API para inteligencia artificial y otra API también para blockchain. Acá lo que estamos, de hecho, haciendo es que esa API de inteligencia artificial, la llamamos Community Services API, pueda dialogar con cada uno de los proveedores, sean los de Microsoft, sean los de Watson, sean los de Google, no sé, TensorFlow, que GeneXus, entonces, a través de una única API, a partir de una definición, ustedes puedan acceder a los distintos proveedores y ejercitar sus algoritmos, no sé, de text-to-speech o de speech-to-text y demás. De hecho, y es algo nuevo, estamos lanzando ahora un programa de co-innovación en todo lo que respecta a blockchain, inteligencia artificial y chatbots. Así que si ustedes tienen proyectos concretos en los que quieran avanzar en los próximos meses sobre cualquiera de estos tres temas, por favor acérquense y podemos apoyarlos en esos proyectos. ¿Tá? Aquí algo de los community services que les estaba contando. Por otro lado, después estamos generando .NET Core. O sea, así como generamos para el .NET Framework, ahora generamos para .NET Core, que es la evolución del .NET. Es más liviano, está pensado específicamente para correr en la nube. De hecho, es multiplataforma y corre sobre Linux. ¿Tá? Este nuevo generador en GeneXus, en ese estamos trabajando, está en beta, lo pueden probar, ¿sí? Y ahora el trabajo en el que estamos en este momento es completando las distintas APIs y migrando entonces todo el código estándar de las clases estándar que tenemos, migrando ese código para que sea apto para correr en .NET Core. ¿No? No sé, por ejemplo, estamos trabajando para, no sé, planillas Excel, todas las APIs que tienen GeneXus y de integración con tercero, todo eso se migre a .NET Core. De hecho, esto es una invitación también a ustedes. Si ustedes usan External Objects o código de tercero en sus programas en .NET nativo, vayan consiguiendo las versiones de .NET Core de esas bibliotecas o vayan revisando que esas bibliotecas tengan una versión para .NET Core, de forma que ustedes en el día de mañana puedan migrar fácilmente a este nuevo generador y tengan todo listo para correr sobre .NET Core. ¿Tá? Sí, es un generador distinto, pero usa la misma licencia. ¿Tá? Después, hasta acá, en lo que respecta a la solución creada de GeneXus.
Ahora veamos cómo ustedes la construyen. Bueno, claramente ustedes la construyen con la plataforma Genesis, ¿verdad? Una plataforma que estamos construyendo nosotros y en muchos casos con ayuda de partners para ampliar así los componentes y la oferta disponible para mayor productividad de ustedes. Nosotros vemos tres componentes o visualizamos o visionamos esa plataforma con tres componentes principales. Uno es todo lo que es el modelado, otra es la Knowledge Matrix y otra son todos los servicios que se precisan. Vamos a ver, entrar en detalle en cada uno de estos puntos. A nivel de modelado, está claro que va a seguir evolucionando y seguir su camino el GeneXus IDEC, así como lo conocen ustedes, con generación de código local, tal cual lo conocen y mejorándolo. En eso estamos trabajando día a día. Pero después estamos trabajando en una línea nueva, además, que le llamamos GeneXus M. Y ahí lo primero que va a estar este año es el GeneXus Cross Platform IDE. Y ese tiene una diferencia con respecto al IDE normal. Este IDE es mucho más liviano, pero lo que es multiplataforma, pero además no trabaja localmente con una base de conocimiento local, sino que trabaja con una base de conocimiento remoto. Entonces, es en el servidor o en la nube en donde está la base de conocimiento y donde ocurre todo el build, el deploy y demás. ¿Ah? Así que esto es algo nuevo que estará viniendo. Y después, con respecto a la Knowledge Matrix, bueno, nosotros visionamos la Knowledge Matrix como un repositorio de conocimiento, quisiéramos que eso sea el mayor repositorio de conocimiento a nivel mundial, de conocimiento que sea accionable y a partir con conocimiento a partir del cual se pueda generar código, ¿sí? Es así que entonces ese repositorio lo llamamos Knowledge Matrix hoy por hoy y es mucho más que un marketplace, tiene conocimiento, ¿sí? Tiene los módulos, tiene APIs, tiene ejemplos, tiene patterns, tiene extensibles, tiene user control. Y la idea es que ustedes, y que sea mucho más fácil de interactuar con él, que ustedes puedan hacer búsquedas, puedan inspeccionar y sea fácil también el importar conocimiento o parte de conocimiento de terceros en sus propias bases de conocimiento. Y por supuesto también compartir o vender eso por parte de toda la comunidad. Y como tercer punto está el tema de los servicios. O sea, una vez que ustedes han modelado en GeneXus todo, que todo fluya hasta que la aplicación se libera y se cumpla todo el ciclo, ¿sí? Porque no es solamente luego liberar la versión, verificarla, empaquetarla, liberarla, también es luego aspectos de configuración y de monitoreo una vez que la aplicación está en el aire. Y todo esto ha tenido una evolución en los últimos años, cosa que el software de ustedes también pueda evolucionar mucho más fácil de lo que evoluciona hoy. Y para eso se precisan herramientas, ¿sí? Y se precisan también prácticas especiales de Continuous Integration y de Continuous Delivery. ¿Ok? Entonces, todo este conjunto de servicios, en esto estamos trabajando. Y esos servicios nos van a permitir entonces evolucionar de forma más rápida y saber en cada momento qué está ocurriendo con nuestra solución. Para eso, lo que nosotros vemos es que GeneXus Server se va a ir convirtiendo en no solamente un integrador de código, no solamente para Source Control Management, sino también va a contener los servicios necesarios para editar cuando estamos trabajando con GeneXus M, ¿sí? Y estando bajo control de flujo de procesos, realizar tareas de build, realizar tareas de source control análisis. No sé, me imagino en algún futuro tener el KVDoctor aquí integrado en todo el proceso, tener el ¿cómo se llama? El Security Scanner, o sea, perdón, es Static Code Analysis. Sí. Me equivoqué ahí. Y entonces, hacer ese análisis estático, luego testear, terminar de generar, compilar la aplicación, testearla, prototiparla y desplegarla, ¿sí? Por supuesto, más el monitoreo. Entonces, que todo esto
para el monitoreo, ¿no? Digamos, venga en GeneXus Server. Así que vamos a ir viendo, la primera versión próxima de GeneXus Server va a estar incluyendo ya todo lo del server side de GeneXus M, que eso ya implica que se pueda generar, compilar y ejecutar en GeneXus Server. También hemos integrado para eso GeneXus Server con Jenkins para ese pipeline control. Hay un plugin de Jenkins disponible para que se lo puedan bajar. También potenciando el testing, el desarrollador va a poder estar haciendo en su IDE unit testing, creando nuevos procedimientos para hacer unit testing y tener todo esto integrado. Abstracta está preparando una versión de GX Test, la versión 4 de GX Test, que además del unit testing, tiene provee el testing a nivel funcional. Y va a estar integrado con GeneXus Server para que a nivel del servidor entonces se puedan estar en un proceso de continuous integration, estar haciendo los testings pertinentes con GXTest. Acá una pantalla más de cómo se vería en el IDE el testing. Y después, a nivel de contenedores de Docker, hemos trabajado mucho. Tenemos que ustedes pueden ejecutar una aplicación en Docker desde GeneXus con F5 directamente. Esto está en beta, claramente. ¿Eso para qué les sirve? Para, por ejemplo, en Windows, con un Docker for Windows, poder estar ejecutando aplicaciones Java sobre Linux. O sea, sobre el Windows se monta Docker y sobre el Docker ejecuta un contenedor Linux. Y en ese contenedor ejecuta una aplicación de ustedes. Eso claramente es muy bueno para que ustedes puedan probar en un Java corriendo sobre Linux ya en prototipo, lo cual es mucho más cercano al ambiente real de producción que va a tener luego. ¿Okay? Y después, y esto ya está disponible incluso en GeneXus 15, el deploy a Docker, a plataforma como servicio y nuevamente en beta el deploy a serverless. O sea, Amazon Lambda, ustedes pueden hacer deploy y esto es algo que estamos estabilizando. Y por último, algo que afecta a los contenedores y que hemos liberado la última semana al canal de beta testers, es que las aplicaciones puedan leer la información de configuración, no del web.config o del client.cfg, sino de variables de ambiente. Entonces, ustedes pueden levantar un WAR o un contenedor una vez ejecutando con ciertas variables de ambiente configuradas de una forma y luego ejecutarlo con otras. Así ustedes pueden testear la misma aplicación con distintas configuraciones y de hecho la misma aplicación que ustedes prueban en casa contra una base de datos de prototipo, luego esa misma la llevan a producción y allí la levantan contra producción, contra ambientes de producción con otras credenciales de producción. ¿Ah? Así que esto es otro mundo que está evolucionando, que es con respecto a toda la configuración de la aplicación en producción, que ahora es mucho más flexible ¿eh? Y después, imaginen la aplicación en producción corriendo. Muchas veces no sabemos lo que está pasando. Entonces, la posibilidad de escribir logs en GeneXus, ampliamos esa posibilidad de monitoreo y de logging de la aplicación, de saber qué es lo que está pasando o qué es lo que pasó en determinado momento. Entonces, tenemos una API de log en la que ustedes pueden escribir información de debug, información, errores que estén pasando, ¿okay? Y todos esos logs luego se pueden enviar incluso a la nube y se pueden analizar. En la Braid 11 está quedando disponible esta funcionalidad. Por ahora, escribiendo el client.log como siempre, y no sabemos todavía si ya va a estar disponible también la funcionalidad de mandarlo a CloudWatch o a Kafka. En eso todavía estamos trabajando. Pero bueno, y después hemos estado trabajando en otras funcionalidades. Algunas que quizás las menciono acá porque quizás pasaron desapercibidas. Por ejemplo, los datetimes están empezando a tener soporte de milisegundos. Podemos sincronizar aplicaciones por timestamp.
usando un algoritmo que se basa en timestamp. Los reportes modo texto se pueden imprimir en Smart Devices. Perdón, estamos trabajando en una API para imágenes. Los mapas ya son más flexibles, pueden hacer aplicaciones tipo Uber, los que requieren claramente más funcionalidades de mapas. Las grillas pueden tener columnas fijas, eso ya está disponible. Y después estamos trabajando en dos funcionalidades más. Una es que los operadores puedan ser dinámicos, eso permite escribir mejor código cuando hay muchos when o order condicionales. Y también estamos trabajando en un nuevo editor de web y Smart Devices, que esperamos poder mostrar en los próximos meses. ¿Okay? Así que hasta acá lo que quería mostrarles de las soluciones que ustedes pueden crear, en qué estamos trabajando y también las mejoras en cuanto a cómo ustedes las van a estar creando. ¿Ya? Pero siempre teniendo como norte esta frase, que ustedes puedan crear y mantener ese software, que sea software sin precedentes y que lo puedan hacer en forma automática. ¿Okay? Ese es el norte y por eso hacemos lo que hacemos y avanzamos siempre en esa dirección. ¿Okay? Así que hasta aquí, muchas gracias por atender y pasamos a responder a las preguntas. A ver. Acá están las preguntas. Ok. Primera pregunta que tengo aquí. Si no queremos trabajar en la nube, ¿tendremos la posibilidad de manera local como se ha trabajado? Sí, claro. Claro. El GeneXus Server, como ustedes saben, puede instalarse en la nube y ustedes contratarlo como servicio, o ustedes lo pueden instalar local en su empresa. ¿Está bien? Eso por un lado. Así que ese GeneXus Server que ustedes instalan en su empresa va a tener todas las funcionalidades que yo les mencionaba. Pero además, obviamente, el GeneXus Windows, así como lo conocen hoy, tiene localmente la capacidad de generar y producir. Así que tanto local como a nivel empresarial, como a nivel de nube, ustedes van a poder seguir trabajando. Perdón, ¿qué se lee arriba? Después. Pregunta, ¿tenemos pensada alguna herramienta para actualizar automáticamente la versión de GeneXus en mi máquina? Sería muy útil para canal beta y preview. Hola Enrique, sí. Queremos, por un lado, sí. Estamos preparando en este momento todos los servicios del lado del servidor que atienden a un requerimiento así de actualización de GeneXus. Estamos trabajando en una integración en Jenkins para que ustedes se puedan agendar, por ejemplo, en forma nocturna, un download de la última versión de GeneXus, ponele del canal beta o del canal de preview, eso es, ustedes lo eligen y pueden hacer el download y va a ser una elección de ustedes si solamente hacen un download de esa versión o también ya hacen también una instalación. Sobreescribiendo cierta instalación y con la opción de backup pertinente. ¿Ah? Así que sí estamos trabajando en eso. Bien, perfecto. Otra pregunta. ¿No cambiar en cada versión el License Manager con todo lo que implica? Sí, no es en todas las versiones, sí es en algunos casos en forma forzada lo hemos tenido que hacer, en algunos casos por actualizaciones de distinto tipo, o porque las máquinas hoy en día son más rápidas, o porque las máquinas, o por ejemplo, porque así como teníamos la protección, las versiones de Windows a veces nos sobreescribían la información de la protección, entonces a veces actualizamos el License Manager para que eso ya no ocurra. En general, eso es algo que está estable, no lo actualizamos. A veces lo tenemos que actualizar en forma forzosa, lamentablemente. Pero en todos los casos tratamos de que no ocupe tiempo de parte de ustedes. Para eso hemos intentado también algunas veces que las licencias se renueven automáticamente si ustedes tienen los créditos pertinentes. Pero está, es algo que nos gustaría que fluya tanto como para que ni me lo tengas que preguntar, pero no siempre lo logramos.
Con respecto al GAM, autenticación por huella digital. Sí, hay un external object en el marketplace, entiendo que permite autenticación. Ah, no, perdón. Lo que está en el marketplace es autenticación por cédula de identidad uruguaya. Autenticación por huella digital, sí, eso es una nueva API para Smart Devices, para que ustedes puedan autenticarse por huella digital. No estoy del todo seguro, creo que ya hay algo disponible en el canal de beta. ¿Tá? Eso lo podemos ver de última a través del canal beta. Te suscribes ahí y lo vemos. Yo igual tomo nota porque quizás no está anunciado como debería. No sé ahora si, pero estamos en eso. A ver, en el cortísimo plazo. ¿Okay? Autenticación. Siempre que se agregue GAM, bueno, sí, el GAM es un componente fundamental, genera código, les permite, facilita enormemente la autenticación. Claro que ustedes pueden hacer otros mecanismos de autenticación, pero lo más seguro hoy en día es con el GAM. Y estamos pensando en tener distintas versiones de GAM que se adapten a distintas necesidades para que sea liviano o más liviano de lo que es hoy, integrarlo. Con respecto a .NET Core, sí será un generador, es un generador distinto, son dos generadores distintos, eso es porque el código varía y las librerías externas que se usan varían también, pero es la misma licencia. Después la pregunta es, ¿la versión 16 va a ser compatible en la 15 en su totalidad? Sí, ¿no? Es el mismo nivel de compatibilidad que entre un upgrade de 15 con otro upgrade de Genesis 15, ¿sí? Todavía hemos, siempre en algún upgrade, hay algún requerimiento para la actualización, pero en general tenemos máxima compatibilidad. No te puedo garantizar 100% de compatibilidad, pero es en el mismo nivel de los upgrades y mejorando, ¿sá? Estamos mejorando tanto nosotros internamente como también integrándonos con nuestros partners para ganar más compatibilidad. Por ejemplo, estamos trabajando para que GeneXus Server, por ejemplo, pueda estar actualizado al último upgrade, pero aun cuando GeneXus Server está actualizado al último upgrade, los equipos de trabajo sobre esa instancia de GeneXus Server puedan estar con versiones anteriores de GeneXus. ¿Sí? Son distintas líneas de trabajo para mejorar eso, pero ya siempre pensando en upgrades. O sea, imagina la primer slide que mostré hoy con las dos líneas de desarrollo. La versión 16 es como un upgrade más de la GeneXus 15. Técnicamente es un upgrade más. Perdón, me estoy moviendo entre las preguntas, por eso. Autenticación por huella digital. Que no me funciona bien el explorer entre las preguntas. La opción de unit testing, ¿está integrada al IDE o necesita GX test? La opción de unit testing está integrada al IDE y va a venir built-in, o sea, ya va a bajar con GeneXus, no precisas nada extra y va a ser free en la forma local para el desarrollador, ¿sí? Así que el desarrollador va a poder crear los unit tests y va a poder ejecutarlos en forma totalmente como si fuera parte de GeneXus. Lo que sí va a ser parte de GX Test es si en el lado del servidor, o sea, imagina de vuelta el GeneXus Server, en el proceso de integración y de liberación continua, ahí en ese proceso, si quieres ejecutar test en forma recurrente, ¿cómo se dice? Test de regresión, y entonces comparar resultados o dejar de avanzar un test. O el proceso cuando hay algún error, todo ese mecanismo, ese sí va a requerir GXTest, y para eso sí vas a precisar GXTest. Pero para el desarrollador viene free integrado en GeneXus. De hecho, estamos en ese proceso, cualquier día de estos ya sale una versión que tiene eso integrado. Pregunta, estaba pensando en integración de GeneXus Server, GeneXus con algún paquete de issue tracking. Hay distintos pasos acá. Un paso es que nosotros en GeneXus Server, de alguna forma, se pueda informar
por el número de commit y el número de issue, que a un commit se le puede asignar un número de issue de un paquete. Por ejemplo, que si en los comentarios se escribe issue dos puntos, número de issue, que haya un proceso automáticamente que luego a la aplicación de issue tracking que tú utilices, que puede ser cualquiera, le llegue esa información y entonces el issue tracking pueda, no sé, mover ese issue para otro lugar o lo que sea. Sí, digamos, lo tenemos pensado. Si estamos en este momento trabajando, en este momento no. Sí, lo queremos hacer. Reginaldo, después tengo que ver cómo se queda todo eso comercialmente, tablas de valores. Sí, Reginaldo, eso habla con Gustavo Olmos, que está aquí, y con Gisela Bertelli. Los tipos de datos Datetime 2 y Datetime Offset que utiliza SQL Server. Sí, Israel, a un Datetime en GeneXus lo puedes marcar como que además va a soportar milisegundos. Y eso entonces genera ese tipo de datos en SQL Server. Y los datos pertinentes en cada uno de los DBMS. Eso ya está bajando en GeneXus 15 a Blade 11. Ya está disponible en el canal preview. Lo estamos documentando aún. Y la Blade 11 se libera el 20 de julio. ¿Okay? .NET Core ya está liberado. Bueno, está disponible en canal beta. ¿Sí? No está en la versión 15 aún. En esta versión van a tener en cuenta el uso de esquemas de base de datos. Esquemas de base de datos sin necesidad de data views. No, en eso no. Siempre cuando la base de datos principal se accede directamente, se modela a través de las transacciones. A partir del data store principal se generan las tablas. Ahí sí hay reorganización, pero para los esquemas secundarios, para las bases de datos secundarias, no. Para los data store secundarios, digo, no se generan reorganizaciones. Sí puedes tener. Exacto. ¿Hay posibilidad de integrar a DevOps de STS? Si me puedes escribir más, Andrés Capucho, sobre esa pregunta, te agradezco. Bien, después, GeneXus M, ¿es otra licencia o es una modalidad adicional de trabajo? Esa es la respuesta. Armin, ¿una licencia Students tendrá estas posibilidades de update, dado que estoy interesado en adquirir una? No sé, sí, o sea, son dos cosas distintas. Una cosa es el esquema de licenciamiento y otra cosa es la actualización técnica. Nosotros, cada vez que nosotros liberamos un upgrade, no es solamente el upgrade de esa versión de GeneXus, es un upgrade de todas las ediciones de GeneXus y eso también incluye un update de, por ejemplo, GeneXus Trial. Quiero ser beta tester. ¿Qué hago? Esteban, entras a genexus.com/beta testers o genexus.com/tero. O buscas en el wiki de GeneXus por GeneXus Beta y te va a aparecer cómo hacer. ¿Okay? Después, Bruno Camargo, con respecto al Marketplace Plus Plus, en eso estamos trabajando, ¿sí? Eso va a ser a mediano plazo, todavía no tenemos una previsión de tiempos para tener eso disponible. Después. Son reportes modo texto, Gonzalo Rodríguez. No sé si a partir de ahí ya puedes imprimir. Eso lo vemos por afuera, si te parece. Consulta, ¿el debugger se puede mejorar para que soporte código embebido? No funciona si tenemos sentencias try catch, por ejemplo. Israel, eso no lo hemos analizado. Lo podemos ver si quieres a través del canal beta. Para ver si tiene la podemos evolucionarlo en ese sentido. Novedades del Pattern Work With. Bueno, hemos trabajado en el Pattern Work With. Por ejemplo, la posibilidad de generar con el Pattern, creo que es a nivel de Pattern que tú puedes configurar ya
cuáles son las columnas que van a quedar fijas. También hay más flexibilidad a nivel de filtros. En los distintos upgrades hemos ido mejorando un poco eso. ¿Okay? Sobre mayor dinamismo con los reportes, de acuerdo al usuario final, en eso no hemos estado trabajando. Sí, hemos potenciado mucho el query y todo lo que es el análisis de datos, de hecho el objeto dashboard, ¿verdad? Pero por el objeto report no hemos hecho grandes avances ahí. Tampoco tenemos pensado permitir el cambio de las services URL en tiempo de ejecución. Luis, ahí nuevamente tendríamos que analizar los escenarios en el canal de beta y ver qué podemos resolver. ¿Ok? Gente, les quiero preparar simplemente que tenemos 9 minutos más de esta presentación. Voy a seguir respondiendo preguntas hasta entonces y luego sí cortamos y queda claro que les enviaremos la presentación con notas al final para que ustedes la puedan ver. ¿Sí? Seguimos avanzando. ¿Qué mejoras de GAM tienen? Bueno, principalmente todo lo que respecta a OAuth 2.0 que mencioné hoy, o sea, los nuevos tipos de autenticación, después también formas de impersonar dos tipos de autenticación, y te invito a leer las release notes de Nexus 15, Upgrade 11, que está por salir. En los próximos días vamos a estar actualizando la documentación que viene al respecto. ¿Okay? Ahí hay varias mejoras en el GAM. También mejoras en lo que respecta a multitenant y demás. Sí, ya se puede usar Amazon Beanstalk con proyectos de C Sharp. Eso en Genexus 15, tú haces deploy y puedes subir desde el IDE directamente a Amazon Beanstalk, tanto C Sharp como Java. No tenemos integración con Crystal Reports, no. Si soportamos, Guillermo Sánchez, esta versión soporta diferentes objetos MainSD con diferentes configuraciones para notificaciones tipo OneSignal. Creo que algo hemos hecho. Han pasado propiedades a nivel de main para que cada main pueda tener propiedades distintas. No sé si cumple todos los requisitos que tú precisas aún. Eso lo podemos ver por soporte. Pregunta, ¿piensan mejorar la documentación, por ejemplo, para GAM? ¿No es la más clara y no usar los mismos ejemplos en todo lo que explican, ya que no siempre abarca toda la realidad? Bien, sí, estamos trabajando en mejorar la documentación, en ordenarla, que es uno de los pedidos que tienen, las tablas de contenido, para estar viendo cada vez más tablas de contenido. Y con los ejemplos, hay dos visiones. Y estamos trabajando en el siguiente. Nosotros fuimos mucho en una misma línea de seguir mejorando los mismos ejemplos para que ustedes puedan entender un ejemplo una vez y luego que entendieron el ejemplo ya concentrarse directamente en las distintas funcionalidades o en las distintas características. Pensábamos que eso simplificaría. Ahora, estamos ampliando los ejemplos también para cubrir otros casos. ¿Okay? Sí, no siempre los ejemplos descubren toda la realidad, a veces son ejemplos muy sencillos. En ese sentido, queremos empezar a subir ejemplos más complejos o ejemplos más completos. Por ejemplo, la aplicación, el ejemplo de BitNews que mencioné hoy con respecto a los Flex Layouts es una aplicación completa y que se sube al store. Eso es un ejemplo completo. Otro caso de ejemplo completo es. Estamos rediseñando la aplicación del Nexus 28 del próximo evento en septiembre y queremos que el código de esa aplicación también publicarlo y dejarlo listo como ejemplo. ¿Okay? Eso es en algo que estamos trabajando. Así que esa es otra base de conocimiento que es compleja y que entonces muestra una realidad, o sea, abarca toda una realidad. ¿El generador de chatbots sí tendrá licencia propia? No sé. ¿Cómo? No está definido. Bien. ¿Habrá alguna mejora en los objetos? Por ejemplo, el editor de reportes. Dice, es en esos reportes, ¿no? En otros objetos, sí. La estética de pantallas sigue siendo de terror. Alejandra,
La estética de pantalla de las aplicaciones que genera tiene mucha flexibilidad y si quieres vemos por soporte o te ayudamos a que no sea de terror las aplicaciones que tú logras con Genesis, ¿okay? Se podrán crear packages con la posibilidad de apuntar a algún data store. En eso todavía no hemos avanzado. Hoy por hoy, los packages que se generan aunque pueden usar algún data store que han ligado a ese data store y todavía no son lo flexible como quisiéramos. Por eso, por ahora, lo que recomendamos es los packages que generen, sí pueden apuntar a servicios y realizar otro tipo de operaciones, pero por ahora, no con la base de datos. Después, Alejandra Anaí pregunta si funciona con versiones de MySQL. Entiendo, sí, las aplicaciones GeneXus tienen funciones de MySQL cualquiera, hasta incluso Amazon Aurora, desde cualquier versión 5 punto algo en adelante, MySQL funciona. Si tienen pensado incluir la definición de User Controls en GeneXus 15, sí, lo que les comentaba al principio, Nahum Saldívar. Las funcionalidades, a medida que tienen la madurez suficiente, van bajando van bajando a la línea estable y o a la línea de release. Se van liberando a medida que tienen estabilidad suficiente. Posiblemente haya una primera versión ya de estos user controls disponible en Abril 12 o en 16. ¿Sí? Como te decía, el pasaje de pasar un upgrade a otro, tanto de GeneXus 15 como GeneXus 16, el esfuerzo es el mismo, ¿okay? Porque técnicamente es una línea continua. Bueno, dos o tres preguntas más, porque se nos termina la hora. ¿En algún momento se podrá imprimir un objeto dashboard? No, no lo tenemos pensado. Sí estaría bueno plantear el escenario en el foro de beta testers y ver que eso se puede hacer. Si eso se puede hacer. Por ejemplo, porque los objetos query, por ejemplo, ya se pueden exportar a distintos formatos. Quizás se pueda lograr también algo con el objeto dashboard en forma completa. Sí, se podrá disponer de mayor documentación en español. Andrés, en realidad nosotros no estamos trabajando en mayor documentación en español. ¿Okay? Sí, estamos trabajando en que la documentación que nosotros escribamos tenga un formato y una gramática tal que los traductores automáticos puedan fácilmente traducir esa documentación. Así que la documentación que nosotros escribimos en inglés y está disponible oficialmente en inglés va a ser cada vez más fácil de traducir mediante las tecnologías de traducción automática. ¿Sí? Se siguen ciertos criterios para eso y en eso estamos trabajando. ¿Tienen planeado ofrecer cursos de capacitación para GeneXus 16 en países como Costa Rica? Bueno, por favor, contacta a tu distribuidor, Diego Moya. ¿Sí? ¿Habrá mejoras en server paging? Sí, de hecho han habido y seguimos trabajando en eso para que si tienes casos que todavía no se resuelven en el servidor, por favor, háznoslo llegar y vemos de mejorarlos que generemos para que el máximo posible se resuelva a nivel de server side. ¿Hay posibilidad de crear un tutorial para Machine Learning en GeneXus? Lo que te decía, estamos creando APIs y esas APIs van a tener la documentación, sí, claro, con los tutorials asociados. Si tú tienes proyectos, esa pregunta fue por Rogerio Crespo. Si tú tienes proyecto concreto para con Machine Learning, por favor, acércate porque, como decíamos, podrías calificar ese proyecto para coinnovación, en donde te damos soporte adicional para lograr realizar tu proyecto. Bueno, muy bien. Si vamos a mejorar la velocidad del IDE, sí, siempre estamos trabajando en mejorarla. Amigos, creo que por aquí cortamos hoy
y seguro habrá otras oportunidades. Ya se están anunciando otros webinars, así que en otras va a haber más, ¿sí? Sobre temáticas específicas. Creo que se está haciendo algunos sobre GeneXus Server y BPM también. ¿Okay? Así que en las próximas semanas habrá más contenido. Cortamos por hoy. Muchas gracias por su atención, por su participación. Es muy importante para nosotros poder contar en lo que estamos trabajando y avanzar todos juntos en la comunidad en esta dirección digamos, de la creación de soluciones. ¿Ok? Así que. Okay. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias.